Buenas gente, seguimos en Linux Mint y os voy a enseñar un truquillo. Si os pasa como a mí, para dejarlo como queremos. Linux Mint hace tiempo implementa que a la hora de meter nuestra contraseña en la terminal, pues te muestra asteriscos, uno por cada carácter. Si tu contraseña tiene 10 caracteres, pues te salen 10 asteriscos. Si tiene menos, pues te salen menos. A alguien, por lo mejor, esto le viene bien porque, a ver si no me equivoco, si he metido 8 y son 10, o he metido 12 y son 10. Pero a otra gente, a lo mejor, no nos gusta tanto porque eso da pistas, puede dar pistas de cuántas caracteres tiene tu contraseña. Ejemplo, vamos a abrir la terminal. Esta es Blackbox, por cierto. Me preguntaron en la pestaña comunidad que dejé una captura de mí de cómo había hecho que me salían las cuatro esquinas redondeadas de la terminal. Que cómo lo había hecho. Entonces yo le contesté al compañero que esto es porque es Blackbox. Es una terminal alternativa, la he instalado de repositorios. Y es que su diseño es así. Pero si os fijáis, la terminal normal de Mint, que creo que es Genome Terminal, pues no viene. Viene abajo, hace esquina y solamente borde redondeado arriba, igual que cualquier, yo que sé, el Nemo, etcétera, ¿no? Arriba redondeado, pero abajo no, ¿ok? Bueno, entonces al tema. Si yo le tiro un sudo apt update y ahora me pide la contraseña, si yo la meto, la contraseña. Es que cuando hago el tonto me río yo mismo, que soy más tonto todavía. Bueno, meto mi contraseña, veis, por cada carácter, pues me lanza un asterisco. Y entonces, como. Dependiendo, pues te puede gustar o no. No me gusta porque puede dar pista de cuántos caracteres tengo, o sí me gusta porque así llevo una idea de cuánto llevo. Aquí ya entro, nada, para refrescar, no creo que haya ninguna actualización porque, hostia, pues sí. Pues entonces vamos a tirarle un upgrade. A ver qué pasa. Ah, son estos que pasen. Bueno, esto lo vamos a ver luego. El tema es el siguiente, vamos a cerrarla para que luego me la pida nuevamente. ¿Qué no quieres que te muestre la contraseña? Pues vamos a verlo cómo hacerlo. Antaño Linux Mint tenía configurado el archivo etc/sudoers donde configuraba eso para que muestre la contraseña y había que quitarlo de ahí. Pero ahora ha cambiado, no sé desde qué versión ha cambiado. Y entonces ellos han puesto aquí en el sistema de archivos etc. Nos vamos a la carpeta sudoers.d. Okay, vamos aquí a sudoers. Vamos a ampliar un poquito para que veáis bien. Y para ver yo también, pero ya me voy a escupir. ¿Dónde está la S? La S que no la veo. Ahí es, sudoers.d. Y ahora este archivito es el que donde se encuentra la configuración para que nos muestre la contraseña al escribir la terminal. El archivito que se llama 0 pwf o pw feedback, password feedback. Se podría más o menos, digamos, se podría traducir power feedback. ¿Qué tenemos que hacer? Renombrar este, no eliminarlo, renombrarlo por si nos arrepentimos para eso. ¿Hay dos formas de renombrarlo? Sí, hay dos formas de renombrarlo. Lo podemos hacer vía Nemo con permiso de root. No es muy recomendable si no entiendes porque a lo mejor te vuelves loco quitando cosas que no debes y te rompes el sistema, pero bueno. Y o lo podemos renombrar vía terminal. Vamos a ver las dos opciones. Ok, venga. Entonces yo pongo para aquí sudo nemo para abrirlo con permisos de administrador. Me dice la contraseña. Taca, taca, veis que muestra los asteriscos. Ok. Venga. Y ahora pues nos sale aquí una advertencia. Privilegios elevados. Quiere decir que somos root. Ojo, cuidado con lo que hacemos aquí.
Nos vamos aquí, nos vamos a ETC y nos iríamos a la S directamente. ¿Dónde está la S? RS, sudoers, S, no te veo, por aquí, aquí está. Sudoer, veis que ya no nos sale la X como antes porque estamos eso. Y si abrimos con el archivito de con el de texto, eso, vemos default power feedback. Ok, está puesto ahí pues para que nos muestre las contraseñas. Default power feedback. ¿Qué podríamos hacer? Renombrarlo. Por ejemplo, hacemos así, renombrar y le ponemos un punto, por ejemplo, podemos poner punto all, punto no sirve, lo que le podemos poner punto disable, por ejemplo, desactivado. Disable. Y ya está, guardamos cambios. Eso sería una opción, ¿ok? Vale, lo voy a dejar como está, simplemente voy a salir y vamos a verlo, vamos a cerrar Nemo como root, cuidado, ojo, aquí. Y vamos a hacerlo por terminal. Por terminal vamos a renombrar este, el cero power feedback, ¿ok? ¿Cómo se renombra por terminal? Pues por terminal se renombra de la siguiente manera. Lo tengo por aquí en un archivito de texto. Sudo mv etc sudoer.d, que sería el directorio, etc sudoer.d, y el archivo cero, el archivo barra cero power feedback, espacio etc sudoers.d, el directorio. Y aquí lo que hacemos es darle otro nombre a ese archivo. Es decir, lo movemos para renombrarlo. Es la forma que hay en Linux, más o menos, de renombrar un archivo. Dejarlo en el mismo sitio, en el mismo directorio, pero aquí pues darle otro nombre. Así que venga, vamos a hacerlo así. Y entonces, si el día de mañana también nos arrepentimos y queremos volverlo a dejarlo activo, pues hacemos lo mismo, sudo mv tantan power fever, y aquí sudo tantan, y le quitamos el punto disable y lo dejamos otra vez sin el punto disable. Pues bueno, vamos a verlo por aquí, copiamos y ahora hago así, ok. Os fijáis aquí arriba, en la carpetita etc sudoer, en el archivico que está aquí, os fijáis, ok. Bueno, vamos allá y ya veis que pone disabled, ok. Sigue estando con la X porque está en el directorio raíz, sigue estando disabled. Entonces, como ya lo hemos renombrado, cerramos la terminal, ok. Vamos a abrir nuevamente la terminal. Vamos a tirarle un sudo apt-get nuevamente, a ver qué pasa. Sudo apt-update y me pide la contraseña, la pongo, taca 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 taca, veis que no hay asterisco, ok, ya no hay asterisco, le doy a intro para que veáis que la he metido la contraseña y ya está, todo correcto. Pues bueno, así se hace si no queréis que salgan asteriscos en la terminal cada vez que escribimos nuestra contraseña, que yo soy de la opinión que no tiene por qué salir asterisco, porque en mi opinión sí da pistas de los caracteres que tienes ahí en tu contraseña. Así que nada más, venga, espero que os sirva.